Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Sabes? Vamos a hacer algo diferente, muy diferente. ¿Sabes? Vamos a hacer algo distinto. ¿No les ha pasado que en algún momento de sus vidas conocen o tienen un videojuego que recuerdan con mucha nostalgia? Y, o sea, no recuerdan que lo han jugado, pero saben que lo han jugado. Este es mi caso con este videojuego. No recuerdo haberlo jugado, pero sí que recuerdo haber tenido algo de contacto con el videojuego. Así que vamos a empezar, vamos a conocer la historia de este hermoso videojuego. Patrocina un nuevo refresco de cola, niños. Ay, el España de España, el España de España, qué asco, loco. Es que le hicieron a Krusty. Está preparada con el mejor azúcar y agua. Además, ¿qué le hicieron tiene a Krusty? Un ingrediente especial, demasiado picante para sanidad, que os dará las energías que necesitáis para hacer todas esas cosas absurdas que hacéis. Nueva y mejorada Báscola. Qué asco de vos. Cola. Necesito una báscola. Qué asco, el doblaje de Homero, no. Qué asco, el doblaje de España es terrible. Asqueroso. A la verga. Aquí nace el meme de puta madre, Mar. Estoy poniendo a Dios más y más furioso. Puta madre, Mar. Puta madre, Mar. Como un niño pequeño, me siento como un niño pequeño haciendo eso. Ah, mira, monedas, cabrón. Usa monedas para comprar coches y ropa. Ah, cierto, que aquí podías comprar coches y ropa. Voy a coger las monedas, así que aquí le meto una cámara rápida y voy a recolectar las monedas que encuentro. Ahora sí, puta madre, March. Puta madre, March. Puta madre, March. Puta madre. Uy. Tommy, alguien se ha comido todos los dulces de la casa. Ay, la voz de March. Necesito que corras al súper y compres ese helado que lleva dentro, mini tartitas. Ha debido ser uno de nuestros hijos, probablemente Milhouse. Hijo de Homero, se llamaba Milhouse. ¡Espantomita! No era de otra familia. Ahora sí, a manejar un coche como es fucking GTA. Escolar. Quiero atropellar a un niño. ¡Loco! Esta es la peor ciudad de América. ¿Por qué los niños se hacen al lado? No, soy Homer el malo. Soy Homer el malo. ¿Por qué los niños se hacen al lado? No. Yo quiero atropellar niños. ¡Quiero matar niños! F. Esta no es la esposa de. La esposa de Milhouse. No es la mamá de Milhouse. Me encanta. ¿Cómo no pensé que me iba a pegar como en el GTA? Dejete a algunas ancianas saben devolverte el golpe. ¿Qué tal? ¿Viste cómo atravesó? ¿Cómo atravesó un camión? Ah, es que es un clásico. Qué gran referencia el señor allá de fondo. Apu, dame una cola y otro envase de helado con mini tartitas. ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas que adquirió su esposa esta mañana? Seguramente me lo comí, no recuerdo muy bien las cosas. Buena, Homer, misión cumplida. Vuelve a casa y habla con mamá para empezar la siguiente misión. En España le dicen Homer. Qué random que le llamen Homer a Homero. El metabolismo va muy lento debido a los niños congelados. Qué gran referencia, esto es en un episodio de Los Simpsons, que es un banco. Me dieron dólares, 222. Ay, ¿cómo juegan en las maquinitas? Ah, es que es como el GTA, es como el GTA. ¿Qué pasó? ¿Se me jodió el juego? ¿Qué pedo? ¡No! ¡No! Toca pasarme de nuevo el juego, qué mamada.
Ahora sí, volvimos donde nos quedamos. A veces las fallas técnicas, Apu, me matan. Dame una cola y otro envase de helado con mi... Ah, mira tú que aquí venden la ropa. A ver, ¿qué ropa hay? Homero, sin ropa, 100 monedas, tengo 200. 125, el Homero, mumu, mamu. Este Homero es épico cuando le da flojera ir a trabajar. Homero, el elegido, demasiado sabio para mi opinión. Yo compro este. Soy el Homero obeso. Ah, qué épico. Me encanta este skin. No es como en los videojuegos actuales, es que tienes que pagar tu tarjeta de crédito para poder jugar, para poder tener las skins que quieras. Ah, qué buenos juegos. Y acabas de ver ese retroceso con el carro. Ah, es que soy el mejor conductor de la historia. F, ahora sí hablo. Tommy, Lisa se ha ido al colegio sin su proyecto de ciencias. ¿Puedes llevárselo? Tengo que hacerlo. ¿Puedes dejárselo de camino al trabajo? ¿Y tengo que ir al trabajo? Tiene que ir al trabajo. ¡Hola! ¡En marcha! No llores por un simple batido. ¡Jo! ¡Ah! Que tengo que ganar la carrera. ¡Puta madre, marcha, avisa! Gracias por traerme mi maqueta del sistema digestivo. ¡Eh! ¿Dónde está la vesícula biliar? Me entró un hambre y era un higo. Era arcilla para modelar. ¡Ay! Por cierto, papá, mamá ha llamado. Dice que necesita hablar contigo en casa antes de que te vayas al trabajo. ¡Jo! ¡Todo son un petardo! ¡Menos yo! ¿Y cómo le joden la vida, Homero? ¡Vamos, Homero! Conductor profesional, papá. Hay como maltratar niños. Tranquilo, te curarás enseguida. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Demasiado psycho killer, pero... Estoy poniendo a Dios más y más furioso. Gotti, juego del año, juego del año. ¿Para qué quieres, March? Homer, ve a hablar con Ned Flanders. Parece ofendido y fuera de sus casillas. ¿Por qué a mí? Soy el mejor vecino del mundo. Tengo hasta una jarra que lo dice. Háblame, cristiano promedio. Estoy abrumado, Homer. Me han desaparecido tantos objetos que he llamado a la policía para encontrar al culpable. ¿Culpable, eh? El cortacésped, la nevera, la silla del jardín, un retrato familiar, hasta el inhalador de Rod. ¿Qué clase de perturbado ha podido llevarse todo eso? Debe haber sido Homero. Le pedí prestadas a Flanders todas sus cosas. 100%. Rápido, piensa una excusa para salir de aquí. Perdona, tengo que ir a descarrillar mazorcas. ¿Hay que reparar el coche o no? Busca el smoking de Flanders. Ah, aquí es por tiempo. Ah, es que soy malísimo ahora. Adiós, niños. Adiós, niña. Atropellada, vale, a tu casa. Esto exige una demanda. Para los highlights. Para los highlights, niña. Adiós. Necesito una reparación urgente al coche. La nevera de Flanders se la regalé a Barney. ¿Dónde coño está Barney? ¿Qué necesito esto? O sea, ¿que tengo que conseguir más? Qué bien, qué bien. Deja de estacionar bien el coche. Ojalá tuviera un perro con silla de montar. ¿Recuerdas aquella nevera que te regalé por tu cumpleaños? Flanders quiere que se la devuelvas. ¿Y ahora qué usaré como retrete? What the fuck. Pues vale. De la madre. Pero vamos donde el maldito Flanders, cara. Soy el único que tiene un asco tremendo. Ya queda poco. Ahora necesito el estúpido retrato familiar del estúpido Flanders. Qué manera de tratar a Flanders. Aunque bueno, yo también soy aquí tratando a algunas personas. Así que da igual. ¡Ah, el retrato! Bueno, lo último. ¿Dónde dejé el estúpido inhalador de rock? ¡Mosquis! ¡Encima de un camión de rap! ¡Qué bien esa acrobacia! ¿Dónde encuentro esa acrobacia así? ¿Qué es este inhalador? Arriba del camión. ¡Muere, tu niña! ¡Soy Homer el malo! ¡Soy Homer el malo! Y se puede cantar cuando atropella a una niña. Es que está loco. ¡Yuhu!
Adoro pulsar botones a lo loco. Y ahora devolver todo esto antes de que la poli me pille hablando solo. Anders, mira, encontré todos tus objetos desaparecidos. En cuanto a la recompensa... Gracias, vecinito. Y aquí tu recompensa, una oración del fan número uno de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice a este noble ignorante. Ese estúpido Flanders siempre lo arregla todo rezando. La madre, déjame ir a casa, ¿es en serio? Tommy, llegas tarde al trabajo y hoy iba a supervisar tu despacho al señor Smithers. Descubrirá mi granja de escorpiones. ¿Dónde vivirán entonces? Solo una persona puede ayudarme, Lenny. Se me ha caído mi garra de oso. Perdón, Lenny. Homer, ¿qué tal unos churritos de desayuno? No hay tiempo. Dime dónde encontrar al señor Smithers. Creo que lo vi en el badulaje. Otra ración de churros para ¿dónde Lenny. Es eso? Necesitaré un coche con más trastos en el maletero si quiero acabar con él. Me pregunto si Barney conserva la máquina quitanieves. Para completar esta misión necesitas el rey de los quitanieves. Cómpraselo a Barney en la gasolinera por 150 monedas. Ahí, háblame. Ay, la madre. Siempre me confundo con el botón de golpear. Barney, ¿me prestas la máquina quitanieves? Haga lo que quieras, atractiva duende, pero no me dispares con esa pistola de dardos. No importa. Parece que estuviera dando un mami Homero a Barney. Ah, que sí, lo puedo comprar. Nice, nice. ¿Y dónde carajos está el coche? Ah, oh, nice, nice. Recién encerado y abrillantado. Eso te pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan. What the fuck? Qué sádico, qué somero. Imagínate la radiación que debe haber no, aquí. Debo volver a correr. Ah, el puesto de Homero ha sido justo en la entrada, vos. Lo que uno descubre día a día. Y ¿cómo voy a dormir con esa cámara? Pueden estar viéndome chicas macizas a través de internet. Dichosas cámaras. Debería daros vergüenza. ¡Qué mierda! ¡Destruiré vuestra fuente de energía! Ahí están los escorpiones que dijo Al anteriormente. ¿Qué es esto? ¡A la madre! ¡Ah! Bueno, ahora sí. ¡Qué chingado está el jefe! ¡Zánganos descerebrados! ¡Regresad con vuestras feas familias! ¡Jo! Chamadro, estoy dando bien la curva. ¿Cómo es que no sale? Mira, ¡adiós, Lenny! ¡Ay, Lenny! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, Robes Homero! Vamos a guardar la partida. Ahora sí, nada mejor que sentarte en el sofá y despedir el video. No lo puedo creer. Necesito otra computadora. Próximo año me voy a comprar 100% que compre el próximo año otra computadora. Acabas de ver eso, cabrón. Es error y juego. No es normal, loquito. No es normal. Estás viendo mi cara de imbécil ahora. De imbécil, me acabo de pasar. Estoy impactado. Estoy anonadado. Estoy... ¡Pendejo! Nada, nos vemos en un próximo video, estoy emperradísimo, ni más vuelvo a hacer el gameplay del juego de los Simpsons. A pesar de que me encantó hacer un gameplay de eso, pero es que los problemas técnicos, pa. Yo iba a llegar a la casa ahí y guardar, y no, problemas técnicos. Nos vemos que ya me emputé, ya me emperré. Hasta la próxima, chao.